Que estén coordinados los gobiernos estatales, particularmente en el sur-sureste del país, que concentra la mayor cantidad de pobreza, de disparidades entre los ciudadanos. Tenemos mucha dispersión poblacional, es algo que compartimos, por supuesto, Veracruz y Puebla. Y me parece muy relevante el que se hicieron proyectos, por ejemplo, Puebla, con los recursos que se obtuvieron este año, 2014, a través de esta comisión, está haciendo proyectos ejecutivos. Y esto nos permite, para el 2015, entendiendo que estamos muy cerca de la presentación del paquete económico, de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos de la Federación, estamos muy cerca de ese momento y sería importante que los proyectos ejecutivos que hoy se tienen puedan incluirse ya para su ejecución. Es decir, entendemos que no podíamos ejecutar obras sin proyectos ejecutivos. Hoy tenemos proyectos ejecutivos, queremos recursos para su ejecución y supongo que es de los temas más importantes que estaremos discutiendo, cómo vamos a poder garantizar fondos específicamente destinados al sur-sureste del país. Bueno, constantemente estamos llevando a cabo obras. Por ejemplo, acabo de inaugurar un puente en el municipio de Jicotepec de Juárez, en la Junta Auxiliar de La Ceiba, que comunica hacia Santa Rita y que nos comunica con Veracruz. Entonces, puentes como ese, como el de Pantepec, que también llevamos a cabo, sin duda fortalecen la vinculación entre Veracruz y Puebla. Tenemos una estrecha coordinación en todos los rubros, en materia de seguridad. Estamos trabajando de manera conjunta, intercambiando información, diseñando operativos coordinados, trabajando también, por supuesto, con el gobierno federal y con el ejército en materia de infraestructura. Tenemos intercambio en algunas regiones de Puebla, pues vemos veracruzanos que llegan, por ejemplo, a obtener servicios médicos, y también hay algunos poblanos que vienen a Veracruz a recibir lo mismo, y al tener una buena relación entre los gobiernos estatales, estamos beneficiando al ciudadano. Es decir, no estamos deteniendo la atención por cuestiones de trámites, por cuestiones de complicaciones burocráticas. Al contrario, se atiende al ciudadano y ya después entre los gobiernos nos ponemos de acuerdo. Por supuesto, intercambiamos información de grupos delictivos que operan en la región. Pueden, por ejemplo, ir veracruzanos al estado de Puebla a cometer algún delito y después regresar a Veracruz o viceversa. Y por lo tanto, en la medida en que intercambiamos información, que vemos los modus operandi de diferentes bandas, tenemos mejores posibilidades de obtener éxito. De otras cuestiones en las cuales estamos colaborando, por ejemplo, para combatir el robo a casa habitación, muchas veces el producto de esos robos va a las casas de empeño. Entonces estamos teniendo la información de todos los productos que se están empeñando en las casas de empeño del estado de Puebla, dándole la información al estado de Veracruz para que puedan hacer un comparativo con cosas que se hayan robado en este estado y viceversa. Se trata de estar intercambiando la información y sobre todo de lograr la seguridad en esta zona de nuestro estado. Por último, les compartiría que estamos gestionando, y es un proyecto que sé que también se está llevando a cabo en Veracruz, un cuartel del ejército. Sé que están ya muy cerca de poder inaugurar el cuartel que tiene Veracruz para que haya mayor presencia del ejército mexicano. Tomando ese modelo, quiero decirles que en Puebla, concretamente el municipio de Jicotepec de Juárez, que tiene colindancia con Veracruz y con el estado de Hidalgo, vamos también a establecer un cuartel del ejército mexicano, y esto sin duda también nos permitirá seguir reforzando la seguridad.